a caminar. Lada, ven acá. Ven acá. Aquí no hay nada. Vámonos ya. ¡Qué mierda de día! ¡Tú! ¡Joder! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Arranca! ¡Arranca! ¿Qué estás mirando? ¡Nos vamos! ¡Vamos, entra! ¡Arranca! ¿Qué es esa mierda? ¿Estamos en la guerra o qué? Dame cartuchos. En la cintura. ¡Dame más! ¿Qué pasó por allá? ¿Por qué no dices nada? ¿Estás sordo? Te estoy hablando a ti. Bueno, jódete entonces. ¿Y qué está pasando? ¿Te querían matar? Querían pasear conmigo. Yo hablo en serio. Yo también. No te pases de listo. Escúchame, viejo. ¿Qué más te da lo que pase? ¿Para qué quieres saberlo? Mira la carretera.
¿Y a dónde vamos? A la ciudad. Ya, llegamos. Tenemos que bordearlo. ¿Y cómo? Iremos atrás y después al bosque. ¿Qué estás diciendo, imbécil? ¿No te fue suficiente? ¡Vamos! No podemos. No ves ese charco. El carro se atascará. He dicho que sigas derecho. Bueno, tú sabrás. ¿No piensas salir? ¿Para qué? Para pasarlo más fácil. Sí, claro, amigo. ¿Crees que te voy a dejar? No creo nada. Si así fuera, lo hubiera hecho en el bosque. Que te calles y arranques. Así habrá más agarre. Como quieras. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, cariño. ¡Vamos, auto de mierda! ¡Muévete, cabrón! ¡Que te paras! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sé buen chico! ¡Chatarra asquerosa! ¡Vamos, vamos, sé bueno! ¡Porquería de auto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de la gran! Ya, hemos llegado. ¡Porquería de coche! ¡No golpees el carro! Queda lejos la ciudad. A pie. ¿Y cómo? Un día entero. ¿Conoces el camino? Sí, es por allá. No, por ahí no podemos. Tenemos que volver al bosque. ¿Te refieres a eso? Podemos hacer algo. Pues inventa algo rápido. ¿Y qué haremos con el auto? Lo dejamos aquí. ¿Y qué quieres que hagamos? Yo hablo en serio. ¿Estás mal de la cabeza? Nos están persiguiendo y tú te preocupas por esta mierda. Vale. Espera. ¿Qué haces? Tengo pan y unos embutidos. ¿De qué hablas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Espera, te he dicho. Tengo que engancharlo. Idiota, no nos queda tiempo. ¿Para qué quieres la maldita radio? Lo acabo de comprar. Me vas a regalar una nueva. ¿Qué estás haciendo, idiota? Utiliza la cabeza, tonto. ¿Quieres vivir? Dime la dirección. Por allá. Corre. ¡Corre! ¡Vamos! Es todo. No puedo más. Es todo. No puedo. Vamos, vamos. No puedo. Si me disparan, igual tendré que ir a pie. ¿De qué estás hablando? Mira a tu alrededor. Vamos hacia el bosque. No puedo. Me da igual. No pienso llevarte a rastras, ¿entiendes? Entonces vete tú. Yo moriré aquí. Vete al demonio. Espérame. 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 Eres un lastre. Son 40 kilómetros hasta la ciudad. Igual no podrás correr todo el día. Sí que podré.
Cuando encuentren el auto, sabrán que hemos ido a pie. No tenemos más opciones. Solo entiendes. Yo conozco muy bien estos sitios. Iremos por donde el coche no pasará. Andarán por ahí un rato y no te encontrarán. No se irán. Encontrarnos aquí es igual a unos ratones en no el campo. No importa. Esta gente no parará de buscar. Mirarán bajo cada arbusto. Son así. Hay que correr. Si te vas solo, irás más rápido. Está claro. Pero sin mí, andarás todo el día perdido. Y no es seguro de que llegues bien. Así que decide tú. Está bien. Iremos más despacio. Pero quítate eso. Aquí cerca hay una vía ferroviaria. Tienen trenes con carbón que van a la central eléctrica. Hay trenes averiados. Quizás podamos pedir ayuda. Está bien. Veamos. El camino será duro. Y veo que no eres un soldado. Así que prepárate ahora y mentalízate para no cagarla. Déjame que te dé un consejo. No hables. Ni se te ocurra gritar. Habla solo si es necesario. Mira y escucha con doble atención. Si notas sonidos o susurros raros, me avisas inmediatamente, ¿entendido? Entendido. Soy Mijael. Muéstrame el camino. Bueno, y ahora, ¿cómo debería llamarte? No me llames. Si te necesito, yo te llamaré. Qué raro. Nos toca ir juntos y ni siquiera me quieres decir tu nombre. No tenemos que ser, amigo. Cuando lleguemos a la ciudad, me olvidaré de ti. ¿Cómo es? Lo es. Por lo menos podrías darme las gracias. ¿Y por qué? Eres un sinvergüenza. Eso parece. Sé persona al menos. Todos somos así. ¿Cómo que todos somos? Yo, por ejemplo. Te he salvado la vida. Cálmate ya. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? No dispares. ¿Me vas a contar que tienes familia e hijos? Todos somos valientes hasta que nos apuntan con un arma. ¿Qué hubieras hecho si me hubieran matado? Te hubieras sido... Contra uno, ¿qué querías? ¿Y qué? Estarían matando a una persona. Te hubieras sido... Yo no te conozco. ¿Por qué tendré que morir por ti? ¿Te hubieras sido o no? Sí. Lo entiendes ahora, compadre. No eres ningún santo, así que no te debo nada. No eres nadie para mí, ni yo para ti. Así son las cosas. ¿Dónde nos has traído? Es un campo grande. No podremos rodearlo. Tenemos que cruzarlo. No hay otro camino. Decías que no pasarían autos. Dame. ¿Qué es esto? Vodka. ¿Estás loco? Llevo todo el día con los nervios. Te has vuelto loco. Borracho, perderás el miedo y no razonarás. Tenemos que estar alerta a cada segundo y tú quieres apagar los sentidos. Solo quería un trago para el estrés. Mira mis manos, cómo tiemblan. Y mi corazón va a mil por hora. No me importa. Basta de hablar. ¡Al suelo! ¿Qué ves?
son nuestros amigos. ¿Ves ese barranco de ahí? En cuanto lleguen a los arbustos, correremos como demonios. Si no llegamos a tiempo, mal asunto, amigo. ¿Listo? Sí. Ahora. ¡Corre! ¡Corre, malnacido! ¡Más rápido, idiota! ¡Más rápido! ¡Ay! ¡Venga, venga! ¡Mueve las piernas! ¡Voy! ¡No están atascados, así que corre, venga! ¡Estoy corriendo! ¡Corre más rápido! ¡No puedo, mi corazón! ¡Apúrate, apúrate! Ya. ¡Venga! No. Nos dejaron. ¿Por qué? Porque sí, vete de acá. Dame el arma. Ni se te ocurra seguirme. ¿Y qué hago? Vete a recoger setas. Vete a la mierda. Compadre. Mierda. Hey. Amigo. Amigo, ¿qué te pasa? Amigo, dime, ¿qué hacer? ¿Qué hago? Oye. Hey, ¿tienes un ataque? Mierda. Mi madre. Hey, aguanta. ¿Qué ha pasado contigo? No es tu asunto. Pobre. No te compadezcas, ¿quieres? ¿Hay que ir abajo? Ajá. Ajá. ¿No había otro camino o qué? ¿Qué otro camino? Uno normal. El que prometiste. Me has traído un barranco. Hace falta un paracaídas para eso. ¿Qué quieres de mí? ¿Lo haces en serio? Seguro que sí. Ven. Apártate. Sí, por supuesto lo hago de aposta.
No tengo otra cosa más que hacer contigo, caminando por acá, entre los pinos. ¿Qué? ¿No somos amigos? Tampoco estoy disfrutando la compañía. Ya me llega con haberme metido a esta mierda y encima tengo que aguantarte a ti. Es muy pesado. A la mínima, gritas, peleas e insultas. No te había prometido la alfombra roja hasta el pueblo. Pues disculpa, aquí la gente suele casar, no pasear con las novias. Maldito gusano, no conoces ni el camino. ¿Qué? Tienes miedo de que te abandone, por eso andamos en círculos. Vete al carajo. ¿Qué pasa? ¿Acaso te ofendiste? Conozco esto desde pequeño, casaba con mi padre, así que cierra tu boca. Conozco cada metro de este lugar. Oye, ¿a dónde vas? ¡Eh! Apúrate, ¿quieres? Te lo has creído. ¿Qué haces quieto? Apúrate. ¡Quítate de encima! Creo que me he rompido algo. Yo te lo romperé si no te quitas de encima. Ven, déjame ver. Sí, por supuesto. Solo quiero verlo. ¿Para qué? Muéstramelo. Rayos, lo has dañado. ¿Qué he rayado? Has rayado la escopeta, la culata, mira. Rayos, ¿qué pasa? Como si fuera una tragedia. ¿Acaso no es de oro o qué? Vete a llorar a otra parte. ¡Qué mierda, carajo! Es como una regadera sin asa. Más torpe que un gusano con guantes. Oye, escucha, no te portes como un niño pequeño. Se puede echar un poco de laca y limar la culata. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando a mí? ¿Crees que no sé lo que se puede y lo que no? No tenía que habértela dejado. Si te dan un arma, sujétala fuerte. Como un hombre lo hace, ¿no? Como un tío torpe. He sujetado armas en mis manos que ni siquiera conoces. En tus huevas las habías sujetado. Guerrero de mierda. No puedo sujetar ni una escopeta de cartucho. Pero si fuiste tú el que caíste encima. ¿Me escuchas a mí? ¡Qué buena eres! ¿Me escuchas a mí? ¡Qué bonita! Mi reina de la noche. Mi amor, bonita. ¿Qué? ¿Molesta? No. ¿Estás contento o qué? Para nada. Pero descansa la mente. Ya veo. Thank you.
Es todo. A comer. Ellos no pararán a comer. Nosotros sí. Antes de que nos maten, moriremos de hambre. Siéntate. Toma un poco. Tómala, te he dicho. Oye, amigo, ¿tienes familia? ¿O acaso quieres hablar de eso? ¿Y qué hacer? No tenemos otra cosa más que hacer. Solo Dios sabe cuánto nos queda hasta la ciudad. Caminaremos callados. Bueno, yo no me meto en tus asuntos. Solo pregunto para hablar de algo. ¿Quieres saber si tengo familia? Sí, la tengo. ¿Y hijos? ¿Qué pasa? ¿Cuántos tienes? 3. Vaya, pareces joven para tener 3 hijos. Oye, eso se hace rápido. Depende. Esperamos 6 años nuestro hijo. Y pensamos que Dios no nos lo iba a dar. Recuerdo el día que ella se despertó en la noche. Con náuseas. Los ojos rojos. Vomitando sin parar, pasó la noche abrazada. Y un día antes, estábamos en cumpleaños de mi suegra. Ella presumía de la rico que estaba el Holodietz, pero a mí no me gusta. Pero mi mujer se empachó. Pensé que era por culpa del Holodietz de la suegra. Pero por la mañana, fuimos a urgencias. Al hospital. Y allá nos dijeron que estaba embarazada. Recuerdo en el patio del hospital. Crecían las flores. Y agarré todas las flores que pude. Se las llevé. Y después, tomamos unas con el médico. Era un médico joven. Al principio no quería beber. Pero me puse muy pesado. Acabé emborrachando a todos en el hospital. Enfermeros, matronas. Tras nacer el primero, ya no pensamos en el segundo. Sí. Ahora está embarazada del tercero. En la eco salió que es varón de nuevo. Y ya tengo 2 varones. ¿Y usted? Yo tengo 3 chicas. Haremos lo siguiente. Cuando los raíles empiecen a temblar, significa que bien. Nos quedaremos quietos sin movernos. Aunque dé la señal y pite. Nada de moverse. Como si nos hubieran pegado y estuviéramos. Si no, no parará. Escucha, ¿pero a qué te dedicas al fin? ¿A qué te refieres? Te veo un poco despabilado. ¿Entiendes las cosas? ¿Y tu amigo, disparándote, será por algo? ¿Acaso eres bandido? ¿Acaso lo parezco? No, por supuesto. En ese caso, no lo soy. Los bandidos son personas infelices. Cárcel, tatuajes y cirrosis. Que Dios los salve. Entonces, ¿por qué te están persiguiendo? ¿Para qué quieres saberlo? Curiosidad. Para saber si te dan el caso, ¿por qué voy a morir? Es fácil.
Los humanos queremos dinero y poder. Una persona fuerte quiere incluso más dinero y más poder. ¿Y qué querrá el joven y fuerte? Lo querrá aún más, y así estamos, como perros y gatos. ¿Y no están cansados de correr por los campos? No queda otra opción. Así nacimos. Mírame bien, hombre. ¿Crees que sería mejor para mí si fuera cocinero o ajustara tornillos? Si naces con colmillos, tendrás vida de lobos. Ahora estamos relajados, cantando canciones. Pero si se da el caso, espero que no te ofendas. ¿Y no le temes a Dios? ¿Acaso existe? Por supuesto. ¿Te refieres al de los iconos? Eso lo ha pintado la gente. El dolor existe, la muerte existe. A Dios no le he visto. Las ovejas inventaron a Dios para que los lobos no mordieran tan fuerte. Laika, Laika, apareciste, mi niña linda. Ven para acá, mi corazón, ven para acá. Te asustaste, ¿verdad? Te había dejado sola. Lo siento, perdóname. Ven, niña, perdóname. Laika, niña de mi corazón. Nos encontraste. Qué lista, qué lista. Oye, silencio. Todo está muy bien. Ya se arreglará. Calma, 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 calma. Calla. Calla, calla, calla. Hazla callar. Calla. He dicho que la hagas callar. Sígueme. Ya. Sígueme. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Al suelo, quieta. Tranquila, quieta. Hazla callar de una vez. Cállala. Cállate. Iván, tranquila. Ve a echar un vistazo. Tranquila. Cállate. Cállate. Calla. ¿Qué es lo que hay, Iván? Iván, ¿te quedaste congelado o qué? Cállate. Tranquila, tranquila. Vas a morir. Todos morirán, canallas. Sergei está allí. Perra, perra. Cabrón. Dame el cuchillo. ¿Qué? Dame el cuchillo. ¿Para qué? Que me lo des. ¿Qué quieres hacer? Hay que matar a la perra. No. Oye, si ladra nos descubrirán y estaremos acabados. Ella estará callada. ¿Cómo estás tan seguro? No seas tonto. En serio, te lo digo. Ella es muy tranquila. En la casa no me ayuda a nada. Yo me la traigo solo por compañía. Ella es muy perezosa. No asusta a los pájaros. Se queda callada todo el rato. Ya veo lo callada que está. No. No se puede. No se puede de ninguna manera. La eduqué desde que era un cachorro. Se enfermaba, la llevaba en brazos. La cuidaba como a un bebé. Dámelo ya. ¡No! No la toques. No lo harás. Escúchame, idiota. Ella es un animal. No tiene cerebro. Pero tú sí tienes uno. ¿Quieres vivir o que nos maten? Pero ella también quiere vivir. Es un ser vivo. La mataré con la escopeta. No tengo nada que perder. No nos oirá nadie. No lo hagas, por favor. ¿Ah?
¿Qué ocurre, Iván? ¿Estás muy mal? Venga, aguanta, es solo un arañazo. Yo he visto todo ese arañazo. Oleg, vinimos aquí por unos minutos. No grites. No me calles la boca. ¿Quién nos hizo venir hasta aquí? Soy ¿O acaso soy el único que lo necesita? ¿O tú no te preocupas por tu culo? Tengo un agujero en el abdomen y tú estás de pie. Está bien, bueno, está bien, tranquilicémonos. Me cago en todo, se está poniendo mal. Tenemos que llevarlo al hospital, Oleg, ¿me escuchas? No. No entiendo, ¿qué? Nadie irá a ninguna parte hasta que hayamos terminado lo que tenemos que hacer. Tú nos decides por mí, cabrón. Ve andando si quieres. Oleg, razona, él está muy mal. Ya lo veo. Deja de hacerte el tonto. ¿Dónde los buscaremos ahora? Puede morir acá. ¿Quieres que muramos también nosotros? ¿Pero qué dices? Si nos vamos ahora, lo habremos perdido. Bien, idiota, razona. Se va a morir acá. Si nos vamos, estamos todos acabados. ¡Mátala! Es Iván. Es nuestro Iván. Tranquilo. Vamos. No chilles. Son 3 horas de ida y vuelta. Si nos vamos, volveremos solo al anochecer. En este tiempo tendrán suficiente para llegar a la ciudad. ¿No es así? ¿No es así? Bueno, vámonos. Está bien. Vayámonos. Soy un cabrón. Si la situación te obligara, matarías hasta una persona. Somos amigos desde la infancia. Los 4. Somos como hermanos. Pasamos juntos por situaciones que da miedo recordarla. Pero solo de joven estás dispuesto a morir por tu amigo. Después la vida se vuelve cómoda. Hijos, esposas... Nadie quiere morir. Me dijeron, vamos a la sauna. Y yo sin sospechar nada fui con ellos. Y acabamos en un bosque. Me pusieron de rodillas y apuntándome a la cabeza. Me dijeron que les había puesto y que los arrastraría a ellos. Todos somos demonios cuando queremos vivir. Parece que hemos tenido suerte. Vamos, en marcha.
Oye, socio, acércanos hasta el pueblo, ¿quieres? Nah, voy a pasar acá la noche. Nos acercas y vuelves, ¿qué problema hay? Estás mal de la cabeza, como si no tuviera otra cosa que hacer. Es muy urgente, viejo. Estamos en problemas. A mí qué me importa. De aquí no me moveré, acabo de llegar. Oye, escucha, es cuestión de vida o muerte. Ya me parecían ustedes más muertos que vivos. A punto de morir por la borrachera que llevan. Oiga, nos quieren matar. ¿Quién? Los bandidos locales, hemos conseguido escapar de ellos. Por cierto, para ti tampoco es seguro. Solo dices tonterías, amigo. ¡Piensa bien, maldito idiota! ¡Míranos, estamos heridos! Ya he visto sus heridas. Se pelearon, se emborracharon y ahora quieren volver a casa. Pues no cuenten conmigo. ¿Por qué no van a la carretera? Esto no es la tundra, alguien los acercará. Está bien, amigo. Muchas gracias. No hay de qué. Está bien, haremos lo siguiente. Voy a cruzar el río. ¿Nadando? No, volando. ¿Por qué? Es lo que hay. Mientras esté nadando, apúntale con la escopeta. Si se mueve, dispara. ¿A dónde? Donde toque. Lo importante es que no se escape. Cruzaré el río, le quitaré las llaves y nos iremos a casa. ¿Estás listo? No le dispararé a una persona. ¿Quieres vivir? Entonces podrás. Está cargada. Vamos. Eso está bien. Un bañito te aclarará la cabeza. Pero pégate un baño en otro sitio, me vas a espantar a los peces. Oye, idiota. Voy a hacerte una visita. Prepárame las llaves del coche, ¿quieres? Ajá. Ahora mismo. Por supuesto que ahora y no mañana. Si te escapas recibirás una bala en el culo. O donde quiera Dios que te alcance. Apúntale. Oye, oigan. ¿Se han vuelto locos? ¡Quieto! Oigan, paren ya esto. No me hagas disparar. ¡Alto! ¡Váyanse al demonio, idiotas! ¡Que te quedes quieto! ¡Voy a dispararte! ¡Dispárale ya! No lo puedo hacer. ¿Y qué hago yo ahora contigo, malnacido? Quédate allá. ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso me vas a matar? No puedes disparar a un humano. Y tú no eres un humano.
Oiga, anciano. Viejo. ¿Qué quieres? ¿Tienes algún auto? No tengo. ¿Y armas? Tengo alcohol. ¿Sabes cómo llegar a la ciudad? Lo sé. ¿Por dónde es? Por ahí. ¿Por dónde? Por ahí, por donde va a ser. Entiendo. Escucha, viejo, ¿no ha pasado alguien por acá? Pregúntaselo a él. No te muevas. ¡Sergey! Alec está aquí, no entres. Si entras, le vuelo la cabeza. Arranca el coche y deja las llaves puestas. La pistola en el suelo. Ni lo sueñes, socio. Antes acabaré con los dos. Haz lo que te digo. Arranca el coche. Oleg, no lo sueltes. No le des nada. Cierra la boca. Si no lo haces, morirá. Te lo prometo. No oigo el motor. No lo dejes marchar, Oleg. ¡Dispara! ¿Qué haces, idiota? ¡Lo mataré! Está bien, fallo mío. ¡Salgan ya! Un fallo más y le dispararé en la boca, ¿entiendes? Oleg, no lo dejes escapar. Si te mata, yo no podré hacerlo solo. Iván ha muerto en vano. Lo importante es que salgamos vivos de esta. Después ya veremos. ¡Salgan! ¡Vamos a salir! Sal del auto. Él se viene conmigo. ¿Para qué lo quieres? El pueblo está cerca. He dicho que viene conmigo. ¡Sube al coche! ¡Quieto! ¡Suéltale si no quieres que dispare! ¿Necesitas el auto o a él? ¿Pero qué están haciendo, muchachos? Escucha, viejo. Sigue bebiendo. Aquí no hay nada bueno. Solamente miren alrededor. Han destrozado todo. Ensuciaron, robaron todo. No le importa nada a nadie. Cada uno agarra lo que pueda. Peleándose por los papelitos, trepando sin escrúpulos. El alma no les duele. Solo veo lo podrido.
La escoria. Y ustedes van hermano contra hermano. Retírate, padre. Ya es tarde para educarnos. Ya no somos humanos. Te voy a dar, mocoso de mierda. Está bien, separémonos. A los 100 metros le soltamos. De acuerdo. ¿Acaso él lo merece? Espero que no te arrepientas, porque de aquí no saldrás vivo. Camina hacia atrás. ¿Tú qué haces, tonto? Podrías haberte subido al carro y marchado. ¿Dónde está el cargador? En la cintura. Imbécil. Gracias. No lo esperaba. Soy Andrei. Oleg, no te arriesgues, acabarán saliendo. Necesitamos un refugio. ¿Conoces alguno? Conozco. ¿Dónde? Por allá, al final de la calle. Veamos. Cuando yo diga, corre. Cuando diga alto, paras y te escondes. Entendido. ¿Listo? ¿Listo? ¿Estás listo? Sí. ¡Corre! Sergei, ese tipo está corriendo. ¡Túmbalo! Se está escapando. ¡Mátalo! ¡Corre! ¡Al suelo! Oleg, al suelo, déjalo. ¡Quieto! Vamos, Sergei, lo está retrasando. Vamos, Oleg, seguimos. ¡Corre! ¡Venga! ¡Al suelo! ¡Eres un idiota! ¡Idiota! ¡Quieto! ¡Vamos, Sergei! ¡Vamos! ¡Acabas de él! ¡Vamos! Frena, Oleg, le voy a dar. Se escapan. Que frenes, te he dicho. Necesito estabilidad. Si freno, se van a escapar. Mierda.
Bordea esto, los tomamos por allí. Hacia la pared. No levantes la cabeza. Vamos, 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 vamos. Vete, vete, vete. Vamos, vete, vete. ¡Cuidado! ¿A dónde vas? ¡Quieto! Ya me tienes harto, cabrón. Sergei, no te metas. Tranquilo. Vamos a pensar algo. Muy listos. ¿A dónde vas? Tranquilo, no te dejaré. ¡Andrei! ¡Andrei! ¿Qué te pasa? ¡Andrei! Andrei, tienes el ataque. Levántate. Cuida de Tania y de las niñas. Hecho. ¿Quién quiere ser el primero? ¿Qué? No. Cabrones podridos. ¿Yo qué tengo que ver con esto? Son sus asuntos, cabrones. Mis hijos me esperan en la casa. Mi mujer está haciendo comida. Y mañana tenemos que ir a la casa de la suegra a poner el tejado. En la siguiente semana me darán el rango de cazador. Yo quiero vivir, ¿me oyen? ¡Cabrones! ¡Vivir! ¡Vivir! ¡Vivir!
¿Quieres vivir? ¿Sergei? Sí. ¿Sigues vivo? Me han dado en el hombro. Trae la escopeta. Dale un cartucho. Si lo matas, te dejaré ir.